Estamos desarrollando los talleres de articulación de enseñanza de las ciencias biológicas. Esto empezó el día martes, tuvimos a chicos de nuestra ciudad y luego ayer varios de la zona, de Alejandro Roca, de Higueras. Bueno, hoy nos visitan de Chucul, de General Cabrera, de Gijena y bueno, por supuesto, muchos establecimientos de la ciudad de Río Cuarto. Estamos muy contentos. ¿Y cómo se estructuran estos encuentros? ¿Cuáles son los conceptos que se trabajan? Bueno, estos talleres se componen de dos talleres, el taller de célula animal y el taller de célula vegetal. Los chicos llegan y tenemos una primera breve reseña de cómo usar los microscopios, ya que tienen la posibilidad de trabajar en estas aulas en donde tienen de microscopía, en donde disponen de un microscopio cada dos alumnos, de manera que eso no es muy viable en sus escuelas. Entonces es una realidad que es muy se puede aprovechar mucho por parte de ellos. Luego del taller de célula animal pasan a lo que es el taller de célula vegetal, donde ven con la gente de morfología vegetal de nuestra facultad todo lo que respecta a la parte vegetal.